¿Qué tal amigos de Ver Noticias? Esta mañana me encuentro con el profesor Mario Fuentes, quien está a cargo de este centro de acopio de reciclaje de aparatos electrónicos. Profesor, buen día, ¿cómo está usted? Buenos días. Pues bien, gracias. Eh, aquí estamos en, en el programa de Reforestando Cuencas y en esta ocasión tenemos a bien traer aquí a Nolinco y a 10 municipios que están integrados en este programa para llevar a cabo lo que es el segundo reciclón en el cual se trata de recuperar el material ya de desecho, tanto de electrodomésticos, electrónicos, perdón, electrónicos y este, eléctricos, y también el, lo que es el aceite vegetal. También en esta ocasión esos son los eh, insumos que se, se van a llevar eh, por parte de Reforestando Cuencas y con una empresa también que se encarga del reciclado. La idea es de que toda esta basura, todos esos desechos que tenemos, no vayan directamente a los basureros porque provocan mayor problemas ambientales. Entonces, la idea es pues, recuperarlos a través de, de estos programas, que en este caso es el reciclón, y llevarlos a la a directamente. La empresa viene a, a recuperarlos, a recogerlos. Se hace un recorrido a través de los 10 municipios. Posteriormente, se los llevan a, a Veracruz y allí es donde se van a hacer ya el separado de las partes eléctricas o electrónicos que, que pudieran servir para nuevamente reutilizarlos han estado trabajando pues arduamente como bien como bien menciona usted pues en este reforestando cuencas en esta ocasión en este centro de acopio y bueno de qué día a día va a estar abierto para que vengan las personas y pues depositen sus desechos bien estuvo bueno ha estado abierto desde la semana pasada se dio la inauguración el sábado pasado eh, vía virtual y pues eh, se empieza a hacer la recuperación hasta el día sábado pasado mañana que se cierra ya esta campaña y ya posteriormente viene a hacer la, el, la recolección por parte de la empresa. ¿De qué horario? qué horario? Eh, aquí se está recibiendo el material de desecho desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Posiblemente esté abierto un poco después todavía, porque aquí hay, hay empleados aquí que están encargados de recibirlo. Que de la persona que nos dio la oportunidad de que aquí sea centro de acopio, tiene personal aquí que, que son los que se hacen cargo de, de, de indicarles en qué parte se va a depositar. Ya hay un poco de material aquí que, que se ha estado trayendo y esperemos que pues la gente que tenga las personas que quieran aportar material que tengan en su casa que ya no les sirve ya no les funcionan esos aparatos pues aquí los pueden depositar y evitamos de esa manera que se vayan a, a los des, a los pues basureros o a veces hasta directamente que los desechan a, a corrientes de agua a los ríos y contaminan mucho más entonces. Eh, si nos hacen el favor las personas que tengan desechos para poder hacer el, hacerles el tratamiento de reciclado, pues con gusto los recibimos aquí. Muchas gracias profesor por esta entrevista, pues nosotros ya escuchamos esta información, nos están invitando a que pues si tenemos desechos electrónicos venirlos a depositar y pues para no contaminar el medio ambiente ni las pues corrientes de agua. Nosotros continuamos con más aquí en BioNoticias.